Queridísimas y queridísimos, pasen a la zona de Elsie Reyes porque hoy vamos a hablar de diferentes truquillos para hacer del sexo anal o penetración vía rectal más disfrutable y no solamente tolerable para aquellas personas que seguimos reconociendo que no es precisamente nuestra zona. Pasen a este nuevo video presentado por Sexplace. Las artes anales o de penetración vía rectal requieren de sus trucos. Los básicos, recordémoslo. Número 1, no es una zona que se va a distender o a dilatar por el hecho de estar excitada, excitado, excitada. No, hay que dilatarla a partir de masajes, ya sean manuales o linguales, siempre con muchísima lubricación. Punto siguiente, es la zona número 1 a través de la cual puedes pescar cualquier infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque evidentemente, al no dilatarse de manera natural ni lubricarse de manera natural, se queda muy expuesta a partir del roce, la entrada de un pene, por ejemplo, de una persona que transmita algún tipo de infección de transmisión sexual, y entonces se abran, se rompan algunas zonas, ya sea tejido o parte vascularizada, y entonces quede al aire, muy libre, muy a la mano de microorganismos. Por eso es una zona que siempre debe dilatarse y siempre debe extralubricarse. Y tercer punto, y siempre importante, como cualquier otra práctica dinámica sexual, debe formar parte de nuestros mapas de placer. Si yo me integro a una práctica que no sea parte de mis mapas, es decir, que no me gusta, que no disfruto, que incluso me lastima física, emocionalmente y o de cualquier otra forma, definitivamente no debe ser parte de mi repertorio. Sencillamente lo expreso y se descarta. Pero yo sé, y esto, ojo, hay muchísimas personas que dicen, a mí sí me interesa, no me hace sentirme lastimada, humillada, mal, el hecho de tener relaciones sexuales vía rectal. Y es más, me encantaría disfrutarlo, pero no lo logro. ¿Cómo lo puedo lograr? Y entonces me he dado a la tarea de investigar diferentes truquitos para que sí lo logres. Y si ya te gusta, pues te guste muchísimo más. ¿Por qué puedes tener un orgasmo vía rectal? Gran pregunta. Hasta este momento, los estudios nos indican que toda esa zona está conectada con un nervio que se llama nervio pudendo, que tiene también un gran trabajo dentro de la plataforma orgásmica y el envío de mensajes de la pelvis, la espina, hasta el cerebro, y que este de vuelta envíe la sensación de ¡pum! Orgasmo. Entonces, se cree hasta este momento, porque crean, las sexualidades se siguen estudiando y se seguirían estudiando fabulosamente, se asevera hasta este momento que se debe a la intervención de ese nervio, pero también hay muchas otras situaciones, ingredientes, elementos que contribuyen y tienen muchísimo que ver con esta parte erótica, emocional. Es decir, que tan conectada estoy yo con la idea de que lo que estoy haciendo es algo rico y entonces me permito sentirlo y entonces me permito conectar con el placer. Ahora, esos trucos. Primero, la postura que generalmente las personas toman para este tipo de penetración suele ser de perrito y se ha encontrado que no es precisamente la más eficiente, sobre todo cuando no hay una dilatación adecuada y no hay una lubricación adecuada. Y porque además permite que, digamos, el pene esté rozando demasiado hacia el colon y no hacia abajo, que es en donde podría haber un poco más de sensibilidad por su conexión o proximidad con los órganos sexuales internos. En el caso de órganos sexuales masculinos, hay una vía eficientísima porque está la próstata ahí, a la mano. Y entonces, en el momento en el que entra pene, juguete, incluso dedo, y va directamente hacia la próstata, se genera una gran sensación de placer. Pero en el caso de órganos sexuales femeninos, muchas veces es como de, pues ahí no hay nada que estimular, entonces, ¿como para qué? Pero tú puedes probarlo. Y ahora te digo cómo. Prueba una postura en la que estés casi de pie. Coloca un sillón, silla cercano a una pared en la cual te vas a recargar. Tu pareja se sienta en esa silla o sillón, ¿ok? A partir de ahí va a penetrar. Tú vas a estar colocando tus manos, obviamente, sobre la pared y vas a dejar caer tu pelvis. Sin embargo, no te me vayas a dar un sentón.
Sencillamente le vas a pedir a tu pareja que tome tu pelvis y a partir de ahí lleve el muelleo. Tú estás tomada o tomado de la pared y por lo tanto de ahí también puedes ir dando los embates y por lo tanto también controlando la entrada, la profundidad y el ritmo. Si tú ya has experimentado previamente dolor en la zona anal y rectal en este tipo de dinámicas, créeme que si te pones de perro o si te pones en cualquier postura en la que la parte que va a penetrar te lleve todo el control y todo el poder, pues obviamente va a doler. ¿Por qué? Porque tú no estás calculando la entrada, ni el ritmo, ni la profundidad. Trucazo, agregar vibración con un plug o plug anal. Y este es de Satisfyer, que lo han vuelto a hacer. Sí, es, te lo muestro, es este, el Loli Plug de Satisfyer. ¿Y qué vamos a hacer con este Loli Plug o Loli Plug One de Satisfyer, que obviamente puedes encontrar en Sex Place? Vamos a agregar vibración, porque sí, no solamente es un plug anal, también va a generar vibraciones. Escucha, créeme, tiene vida propia. Tiene distintos modos de vibración y entonces nos va a permitir estimular no solamente la zona anal y rectal para prepararla, sino toda la periferia. Y ese es el punto. Vas a lubricarlo perfectamente bien con lubricante con base de agua o de siliconas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en cavidad rectal. Ok, pero antes de eso y antes de que lo hayas introducido en cavidad rectal, esto es antes, vas a deslizarlo por toda la zona de órganos sexuales, incluso desde entrepiernas, abdomen, ingles, te vas directamente sobre órganos sexuales, ya sean femeninos, entrada de la vagina, labios menores, clítoris, tiene una gran forma para el clítoris, por cierto, y en el caso de órganos sexuales masculinos, lo mismo, y también testículos, pene y perineo. En el perineo hay una conexión directa hacia la próstata, entonces también ahí puedes generar muchísimo placer. Y posteriormente ya vas a jugar precisamente alrededor del ano, en toda la zona de los músculos radiados del ano. Puede ser que ya con eso digas, wow, la experiencia es increíble y yo que nunca había querido nada acercándose a mi ano, esto es delicioso. Pero si además quieres incluir ya como tal penetración o en el calor de la excitación dices, a ver, va, vamos a introducirlo. Esto es lo que está maravilloso y es que tiene diferentes calibres. Es decir, prepara precisamente poco a poco la zona. Perfectamente lubricado y vibrando, introduces este primer calibre. Lo dejas vibrar. Vamos viendo qué tan rico, qué tan cómodo es. Siguiente y a fondo. Muy importante, esto, ojo, todo juguete que vayas a introducir en cualquier ano recto debe ser especial para ello, debe tener un tope. ¿Por qué? Porque si tú colocas cualquier juguete que no tenga un tope, o sea, una bala vibradora o incluso un vibrador de forma fálica, pero que no tenga tope, tu ano o el ano de cualquier persona hace esto. Entonces, se va y solamente puede sacarse en el cuarto de emergencias de un hospital. Sí, si no tiene un tope, no es anal. Este es un plug anal. Por ello, tiene este tope. Perfecto. Ya hiciste todo el masaje divino. Es probable que tú digas, en el segundo calibre me siento cómoda o cómodo. O me voy a fondo. Ahora, va pa' afuera. En la pa' afuera es en donde muchas veces hay una increíble erotización y muchísimo placer. Sacas lentamente uno, que aquí, obviamente, al tener esta hendidura, tu ano hace esto, lo aprieta. Siguiente. Y al final, y puedes ir de ida y de vuelta. Todo ese masaje está dilatando precisamente y puede ser que digas, esa ya es la práctica sexual. Pero si todavía quieres irte ya a penetración con el pene de tu pareja, si tu pareja tiene un pene, claro, entonces está preparadísima la zona, muy erotizada y probablemente ya pasaste por uno o un par o más de orgasmos que te permitirán todavía disfrutarlo más. Por ello, hay cosas que nos están ayudando. Créeme, es probable que digas, lo anal no era lo mío, pero ahora es de mi favorito. Y obviamente este plug anal, el Loli Plug One de Satisfyer, lo encuentras en Sex Place. Y obviamente con el 10% de descuento si utilizas mi cupón RebajasElsie en el momento en el que pasas a la caja.
Encuentras este Loli Plug en todas las páginas de Satisfyer de acuerdo con tu país. En la descripción de este video están directitos de acuerdo a tu país cuáles son esos links. Y encuentras este y muchos otros productos de acuerdo con tu país en las diferentes tiendas de Sex Place. Por ejemplo, para México, sexplace.mx, en sexplace.co para Colombia, en sexplace.com.ar para Argentina, en sexplace.cl para Chile y para Estados Unidos y el resto de América en sexplace.pro. Ahora sí, preparemos nuestra zona anorrectal, disfrutémosla y sobre todo, pues si es lo tuyo, va a ser mucho más intenso y si no es lo tuyo, conteste y me cuentas. Felices orgasmos.